hicieron en el Estadio Nacional, que se vistió de blanco y negro. Había todo el informe y las reacciones acá en Colo Colo TV. Sí, felices de haber ganado este partido. Ante un buen rival como el Palestino. Lo hicimos ver mal a rato y cuando tuvimos la necesidad de defendernos lo hicimos de la mejor forma. Así que nos vamos contentos con el día de guerra y todo. Un partido que en teoría era de visita, pero que en el papel colocó en el Estadio Nacional fue local. Goleó y escaló en la tabla de posiciones, quedando en la sexta posición con 14 unidades. Alegría, garra y coraje que se está mostrando en la cancha. Hoy jugamos presionando en campo rival, creando situaciones, desdoblando ofensivamente. Defensivamente ellos tenían dos delanteros muy importantes, más Flores, pero los tuvimos bien controlados. Así que creo que este es el equipo que todos queremos. Hay que seguir trabajando, hay que seguir insistiendo. Estábamos confiados igual de que íbamos a volver en camino, por más que no sean los resultados. Y ahora se están dando los resultados. Hay que estar tranquilos, siempre hay cosas para mejorar, pero muy contento porque creo que se ganó muy bien hoy. Sí, bien, súper contento con ya dos partidos ganados, con la confianza que estamos teniendo para afrontar los partidos y ya empezar a hacer de varios goles y eso nos ayuda a la confianza del equipo. Pero hoy una alegría a mis compañeros por el esfuerzo, a la gente que la necesitaba, hace tiempo que no tenía alegría como ahora. Así que muy contento, vamos paso a paso, vamos muy motivados para lo que viene ahora. Un equipo que va cosechando frutos de un trabajo físico y táctico por parte del cuerpo técnico. Valores que se observan en cada partido, buenas coberturas, toque del balón y despliegue en la cancha. Hay un trabajo, que había que tener un poquito de paciencia, que este es el rumbo. Y en el día a día estamos muy bien y se está viendo reflejado los fines de semana con una entrega total. Ustedes ven que los delanteros de Colo-Colo a la hora de ir a meter la presión y a recuperar son los primeros. El equipo que tenga protagonismo, que sea ofensivo, que genere situación de gol, este es el camino. Cararlo, tratar de ir a buscar siempre los tres puntos. Así que estuve contento. Sí, un poco de déficit que teníamos era cuando se nos venían un poco, en el segundo tiempo se nos vinieron, se pudimos aguantar y creo que de tres cuartos para adelante hacemos diferencia y por eso hoy ganamos 3-0 y podemos ganar hasta más goles. Entrega, luchar cada pelota, también las piernas te dan para correr todo el partido, por lo mismo, porque tiene una base, una pretemporada que llegó el profe en física, que la verdad que te sirve mucho. Una gran victoria y un panorama optimista, además de la convocatoria del goleador de la jornada, Felipe Flores, a la selección nacional. Sí, me notificaron lo de Flores, me pone feliz, está haciendo un buen campeonato, ha convertido goles. Y lo mencioné en estos días que si el nivel de Colo-Colo sigue creciendo, seguramente, como lo hizo siempre por su historia, vamos a seguir aportando jugadores a la selección. También contento, me sirve cada gol que hago para un delantero, vaya agarrando mucho más confianza, así que ojalá Dios quiera que sea el principio de mucho goles. Tres goles, sexto lugar, una remontada que suma 6 goles en 2 partidos, que cada vez gusta y convence más a la hinchada, que entre aplausos y cantos despidió a sus jugadores.